Muy buenas noches, chicos, chicas de Casa de Oración Zumpango, o buenos días, o buenas tardes, dependiendo la hora en la que vean este video. Es un placer para mí nuevamente, una semana más, poder estar con ustedes a través de estos medios virtuales, el poderles bendecir, el poder hablar acerca de la palabra de Dios. Quiero pedirles que, como siempre, me acompañen a hacer una oración. Vamos en Proverbios 16, ya estamos muy cerca de. Bueno, ya estamos justo en la mitad, entonces. Vamos a pedirle a Dios que nos persevere y que nos siga ayudando para poder seguir entendiendo, analizando su palabra y poder aplicarla. ¿Les parece? Bendito Padre Dios que estás en el cielo, venimos delante de ti, agradeciéndote una vez más la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque no merecemos, no somos dignos, en ninguna manera hay algún mérito en nosotros, Dios. Gracias porque podemos leer, escudriñar e interpretar libremente tu palabra, Señor, sin ningún tipo de represión. A pesar de que todavía, Señor, no podemos congregarnos físicamente, podemos seguir recibiendo el alimento espiritual de tu parte y eso es una enorme bendición. Te pido que bendigas los corazones de los chicos, Señor, de las señoritas, y que les hagas receptibles, Dios. Que tu palabra pueda hablarles como me ha hablado a mí. Y también te pido por mí mismo, Señor. Yo te ruego que tu gracia, que tu misericordia, que tu palabra vaya conmigo. Tú conoces mis debilidades y asimismo conoces mis limitaciones, Señor. No me puedo parar delante de ti como alguien perfecto, justo, Señor, impecable, porque mentiría, Señor. Sin embargo, me acojo a tu misericordia y a la plenitud de Cristo Jesús y a su obra salvífica para poder estar como un obrero acepto delante de ti. Te ruego que perdones mis pecados, quites cualquier palabra torpe, Dios, y que tu Espíritu Santo guíe mi lengua, que puedan ser bendecidos los chicos a través de tu palabra. Todo esto te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Espíritu Santo, ven, glorifica a Cristo porque ese es el propósito con el cual tú has sido enviado. Glorificar a Jesucristo y convencernos de justicia, pecado y juicio, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué podemos decir? Una semana más en la cual podemos estar aprendiendo de la palabra de Dios. Y hoy vamos a comenzar con el capítulo que corresponde a esta semana, el capítulo 16. Así que te invito a que vayas por tu Biblia, ve por tu libreta y recuerda, es importante tomar nota, es importante llevar ahí las cosas que Dios te vaya hablando y que las vayamos repasando y aplicando cada semana, ¿vale? Entonces vamos a empezar a leer el libro de Proverbios. Esta semana vamos a tocar tres puntos, a diferencia de las otras que eran cuatro. Decidí dedicarle un poquito más de tiempo a estos principios para poder analizarlos todavía un poco más a profundidad. Entonces vamos, sin más que decir, a empezar con la palabra de Dios. Te pido que me acompañes al versículo 2 del capítulo 16 de Proverbios. Dice así: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Ahora, la declaración que hace la palabra aquí es confrontadora. Es algo fuerte de digerir y es algo que a nosotros nos puede llegar a impactar porque nosotros somos ciegos de nuestra propia condición. Nosotros somos ciegos, tenemos puntos que no podemos ver por nuestra condición caída. Todos sabemos que a partir de que Adán y Eva pecaron, el hombre dejó de ser pleno, dejó de ser perfecto. El pecado entró en el mundo y con él la corrupción se hizo parte de nosotros. Hay cosas que nosotros no podemos ver por mucho que tengamos la intención de querer verlo. ¿Por qué? Porque simplemente somos hombres falibles, imperfectos por causa del pecado. Dios dice que todos los hombres, y eso te incluye a ti, pero también me incluye a mí, creemos que hacemos lo correcto y que lo que hacemos está bien. Pero yo creo que si hacemos un análisis rápido, podemos ver que esta sentencia es verdad, lo que dice la palabra de Dios, que a todos los hombres sus caminos son buenos, son rectos, son íntegros en su propia opinión. Incluso en los casos más extremos, podemos ver ejemplos en donde los hombres hacían cosas que claramente para todos estaban mal, pero que ellos creían que estaban bien. Creo que esto bastaría para fundamentar nuestro argumento y no sería necesario
dar algunos ejemplos, pero vamos a dar algunos para poder probar el punto que queremos enseñar aquí. Ahora, antes de pasar a probar este punto, quiero resaltar que Dios nos dice que nosotros nos evaluamos según nuestra propia opinión y que con base a eso nosotros mismos decimos yo tengo una aprobación, yo tengo una calificación aprobatoria en esta evaluación. Pero el problema es que este pasaje podría interpretarse sin ningún tipo de problema como un principio del posmodernismo. ¿Qué es el posmodernismo? Es la doctrina, es la creencia, la filosofía que enseña que no existen cosas absolutas, que todo es relativo, que tú puedes creer una cosa y yo puedo creer otra cosa, pero sin importar lo que suceda, siempre y cuando no afecte a los demás, tú puedes creer lo que puedes creer. Por ejemplo, aquí yo tengo un vaso, ¿no? Entonces, yo puedo decir, oye, ¿me puedes dar el color del vaso? Y tú puedes decir, oye, pues este vaso es verde. Y yo te voy a decir, no, es rosa. Alguien más podrá decir, es rojo. Alguien más, es violeta, ¿no? Pero sin duda, si todos nos podemos a ver y analizar claramente este vaso y lo comparamos con algún código de color, veremos que es azul. Pero en el posmodernismo esto no existe, no hay un valor absoluto. Si para ti quiere ser rosa, si no le afecta a nadie, no pasa absolutamente nada. Y ese es el problema con nosotros los seres humanos. Cuando nosotros hacemos una evaluación y nos vemos, hacemos una introspectiva, pues decimos, es que lo que yo hago está bien, es que los demás no me entienden, los demás no conocen mis razones. Y terminamos diciendo, yo estoy haciendo las cosas bien, pero ese es el problema, que nuestro patrón de comparación somos nosotros mismos. Esto es incorrecto porque siempre, y grabémonos esto muy fuertemente, existe una sola verdad para cada aspecto moral de la vida. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco, no hay n cantidad de verdades. Siempre hay una forma correcta de hacer las cosas y miles de formas incorrectas de hacerlo. Hay muchas formas de poder tratar de obtener un resultado muy parecido, pero solo una forma correcta de hacerlo. Y lo peor de todo, para nuestra desgracia, es que en vez de buscar un parámetro correcto para poder hacer bien las cosas y obtener una guía verdadera, buscamos nuestra propia opinión, vemos dentro de nuestro corazón, vemos nuestras motivaciones y es ahí donde viene el problema porque cada quien cree lo que desea creer, cada quien piensa que ciertas cosas son buenas o que ciertas cosas son malas, pero muchas veces no nos acercamos a buscar un patrón para poder tomar ahí un punto de referencia. Y ojo, no quiero decir con esto, aunque a veces logra pasar, que hacemos el mal a propósito y nosotros nos autoevaluamos como bien. Lo peor que puede pasar a nosotros como seres humanos y lo más triste es que a veces hacemos lo malo, pero creemos que están bien. Quiero citar algunos ejemplos primero de la vida real y después algunos de la Biblia, en donde vemos que este comportamiento es algo bien común. Por ejemplo, Hitler. Hitler era una persona que creía que la raza aria era una raza superior. Él creía que los alemanes como tal debían de gobernar al mundo y a él no le importaba generar guerras, a él no le importaba matar judíos, matar a personas de color, a matar a personas que tal vez tenían una combinación dentro de las razas, porque él creía que estaba bien. Hasta cierto punto su política le dio resultados porque obtuvo todo el apoyo de Alemania, los lanzó a la guerra y en las primeras fases de la guerra Hitler fue alguien muy victorioso. ¿Te das cuenta? O sea, él dentro de sí mismo, él creía que estaba bien, él creía que estaba en lo correcto. Esto no justifica lo que él hizo. Sin embargo, puedes ver que los hombres pueden estar cegados cuando toman como referencia de moralidad, de verdad, sus propios sentimientos y sus propios pensamientos. Pero digo, tal vez tú dirás, oye, pero Hitler era alguien malvado, Hitler era alguien horrendo, pero yo no soy como él. Creo con toda firmeza la afirmación de algún pastor que decía, si tú y yo no somos como los peores hombres del mundo, simplemente es por la gracia de Dios que nos retiene de hacer el mal. Hitler, todos esos hombres, grandes hombres que hicieron y pasaron a la historia como malvados, simplemente son pequeños ejemplos de lo que el hombre puede llegar a hacer sin la gracia de Dios que retiene el mal. Entonces no podemos señalarlos y decir, bueno, ellos son muy malvados y los encajamos aquí, pero a nosotros estamos en el lado no tan malo, ¿no?
Estamos en el mismo paquete sin Dios y sobre todo cuando tomamos como referencia nuestro propio corazón. Te invito a que me acompañes a la palabra de Dios a ver algunos ejemplos de esto. El primer ejemplo que vamos a ver se trata de Uza. Uza era uno de los personajes que iban guiando la carreta cuando Dios, cuando el arca de Dios era transportada hacia la casa que David le había dado. Acompáñame a 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 6. ¿Qué sucede? Tenemos aquí que Uza era parte de los aquellos que iban guiando la carreta. Y esta carreta era nueva y los bueyes que estaban guiando la carreta nunca habían tenido un yugo encima de ellos. Y Uza, como parte de los levitas, como parte de aquella gente que estaba consagrada al templo, él sabía que por ningún motivo, por ninguna razón podía tocar el arca del pacto. ¿Por qué? Porque representaba la presencia de Dios. De hecho, incluso aquí está un pequeño problema, entre comillas, pequeño, porque es grande. Ellos sabían que dentro del arca, perdón, en sus extremidades tenía unos anillos. Por esos anillos se introducían unas varas y a través de esas varas se podía cargar el arca sin tener que tocarla. Pero vemos que Uza va con toda esta comitiva que va moviendo el arca, pero en algún momento los bueyes van a tropezar y él sostiene con su mano el arca de Dios. Dice así 2 de Samuel 6:6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. 2 de Samuel 6:7. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Tal vez todo, incluso David se entristece, dice más adelante, y podrán decir, oye, pero ¿por qué Dios lo mató? ¿Por qué Dios todavía de que Uza le está haciendo un favor de que no se caiga el arca? ¿Se atreve a matarlo? O sea, ¿qué clase de Dios injusto? ¿Qué clase de Dios insensible? ¿Qué clase de Dios horrible es este, lleno de ira, lleno de odio, lleno de coraje? No. El mandamiento estaba muy claro desde antes, no se puede tocar el arca por ningún motivo. De hecho, nadie podía entrar al lugar santísimo salvo el sacerdote y previa purificación de pecados. Y aquí tienes que Uza directamente quiere tocar el arca. Bueno, no quiere, toca el arca. Pero recuerda, el arca representaba la presencia de Dios. Uza, en su buena intención, olvidó u obvió que él y Dios no eran iguales, que él no podía acercarse a Dios así como tal, porque él en su humanidad tenía pecado y Dios era santo. Y que cualquiera que se acerca a Dios y no se acerca de una manera correcta a través de un mediador y previo sacrificio de sangre, Dios lo fulmina, Dios lo destruye porque Dios no soporta el pecado. ¿Te das cuenta cómo aquí Uza pensaba que él estaba haciendo las cosas bien y sin embargo te das cuenta que él hizo mal? O sea, podemos reafirmar el principio que nos está enseñando este versículo. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Aquí, cuando Dios pesó el espíritu de Uza, vio que él tenía pecado. Cuando él lo examinó, cuando él vio que Uza se acercó con esa temeridad, sin tomar en cuenta que era Dios al que se le estaba acercando y con quien iba a tener contacto, Dios lo castiga, Dios le quita la vida inmediatamente. Aunque Uza tuviera la mejor intención, aunque él podría haber dicho, oye, yo me imagino cuando él llega ahí delante de la presencia de Dios, oye, pero ¿por qué me hiciste esto? Yo te estaba haciendo el favor, yo te estaba ayudando. Y Dios le dijo, es que olvidaste que tú y yo no somos iguales. Olvidaste que tú y yo, aunque tu intención fuera muy buena, aunque lo que tú creías que estabas haciendo era correcto, estabas quebrantando un mandamiento previo que yo ya te había dado y que tú como levita conocías perfectamente. Entonces podemos ver que no solamente los grandes hombres malvados de toda la historia piensan que hacen el bien, también hombres que en cierta manera son piadosos, que sirven a Dios, hacen el mal. Otro ejemplo lo podemos encontrar en 1 de Samuel 13. Dice así. 1 de Samuel 13:5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar y subieron a acampar en Micmac al oriente de Bet-Ben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo
Estaba en aprietos, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, perdón, y en cisternas. Y algunos hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía aún a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: Traedme el holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía y salió Saúl a recibirle, para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo: Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te ha ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Te das cuenta? Aquí Saúl estaba en medio de una guerra contra los filisteos, y no era para menos que sus soldados tuvieran miedo, como dice la palabra, que iban temblando detrás de él, y que algunos empezaban a desertar. Y en cierta manera, Saúl estaba bien en el aspecto de que él quería implorar el favor de Dios. Él dijo: Yo voy a ofrecer un sacrificio a Dios, un holocausto, de tal manera que estemos sin pecado, que estemos limpios y que podamos tratar de hallar el favor de Jehová, porque esta lucha es grande. El enemigo es fuerte, y si nos acercamos así sin más, nos va a derrotar. Samuel previamente le había dicho: Dame chance, voy en 7 días, yo llego. Yo, como representante de Dios, ofrezco el sacrificio y listo. Pero recuerda que este sacrificio era para obtener el favor de Dios. Y como decía la palabra, no cualquiera podía presentarse a presentar el sacrificio. Sin embargo, aquí tenemos que Saúl tiene el atrevimiento, tiene la temerosidad de decir: Bueno, pues lo que importa es que alguien haga el sacrificio. No importa si mi vida está bien, no importa si todo lo demás tiene algún estándar que Dios ha dicho. No, 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 yo voy a hacer las cosas para conseguir mi objetivo. No importa si es de la mejor manera, o si yo no soy un sacerdote, si yo no estoy consagrado, si yo no estoy limpio, no importa. Es para Dios. Y lo digo entre comillas, ¿no? Porque precisamente como era para Dios, es muy necesario, muy importante que el que lo ofreciera estuviera limpio. Recuerda que todos somos sacerdote. Primero ofrecía pecados por sí mismo y después ofrecía pecados por el pueblo. Perdón, ofrecía sacrificio por el perdón del pueblo. Entonces, Saúl no podía llegar y acercarse así nada más como así, delante de la presencia de Dios, y ofrecerle un sacrificio y esperar que Dios lo aceptara. Eso estaba mal. Y aquí vemos otra vez, Saúl pensó que él estaba bien en su propia opinión. Sin embargo, vemos que Dios, cuando pesa el espíritu, cuando ve lo que está dentro, no le agrada lo que ve, no le agrada la intención que hay dentro de, y por causa de este hecho, Dios no confirma el reino de Saúl para siempre. De hecho, así lo dice Samuel: Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado, pues ahora hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Te das cuenta? Muchas veces las consecuencias que nos puede llevar el actuar según nuestra propia opinión. Siempre al evaluar nuestro camino, Dios nos pide que volteemos a ver sus mandamientos, sus estatutos, los principios bíblicos, y con base a eso actuar. No que volteemos a ver a nuestro corazón y ver si nos indica que algo está bien o mal, que sintamos una corazonada, que mis sentimientos me indiquen qué debo de hacer. No, la referencia de nuestro actuar no debe ser nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso. El problema de ser nuestra propia referencia respecto a lo que es bueno es que cada quien tiene su propio estándar. Por ejemplo, si yo pongo a cada uno de los que están viendo este video y les digo, los llevo a la playa, oye, por favor, aquí tienes una cubeta, necesito que me pongas 3 kilos, exactamente 3 kilos dentro de esa cubeta, lo que tú consideres, ¿qué va a pasar? Te aseguro que ninguno le va a atinar. Te aseguro que todos se van a equivocar, algunos se van a pasar, algunos van a tener un poco menos, o tal vez mucho menos o mucho más, pero ninguno le va a dar. ¿Por qué? Porque no tienen una forma de poder verificar el peso real. Si les digo ahí mismo en la playa, por favor, márcame una línea de 1 kilómetro,
Pues muchos van a caminar tal vez 1000 pasos porque creen que un paso es aproximadamente 1 metro. Pero ninguna otra vez nadie va a tener una referencia exacta de lo que es 1 kilómetro. Yo les estaría pidiendo exactamente 3 kilos o 1 kilómetro. Y te apuesto que ninguno lo podría hacer. ¿Y esto por qué es? Porque no tienen acceso a un patrón. Imagínate que yo les dijera, pues ahí pónganse de ustedes de acuerdo, el que tenga el mejor. La mejor medida, el que tenga los 3 kilos va a llevarse un buen premio. Te apuesto que todos van a empezar a decir, ah, pues yo creo que él está equivocado, pero yo estoy bien. No, 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 para nada. Tú estás equivocado, pero yo estoy bien. Y todos empezarían a discutir que ellos tienen la razón y que todo el mundo está equivocado. ¿Sabes por qué sucede esto? Por la ausencia de patrón. Pero si yo a cada uno le doy una báscula o le doy 1 metro, va a poder obtener la medida sin margen de error. Es por eso que nosotros necesitamos que la palabra de Dios sea siempre quien nos guíe y no nuestro corazón. En Jeremías 17:9 dice, el engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Te das cuenta? Ni siquiera puedes confiar, ni siquiera yo puedo confiar en mi propio corazón. Yo puedo tener las mejores intenciones del mundo, pero mi corazón puede estar engañado. Esta declaración va unida, al final de cuentas, diciéndonos que no importa la opinión que tú tengas o la opinión que yo tenga acerca de mí mismo, Dios pesa los espíritus. Y la palabra pesar viene del hebreo takán, que significa balancear, equilibrar, es decir, medir, figurativamente arreglar, igualar, mediante la idea de nivelar. Es como la estatua que ponen de la justicia, cuando ponen a una mujer y le ponen una balanza y en ambos lados tiene 2 pesos y estos tienen que estar nivelados, ¿no? Esa es la idea que Dios nos da aquí, que cuando Él dice que Él pesa los espíritus, Él ve exactamente qué es lo que sucede. Y cuando habla de la palabra espíritu, se refiere al aliento, se refiere también a la vida, se refiere al uso del ser racional, incluyendo las expresiones o las funciones que podemos hacer con nuestra mente. Dios no solo tiene el estándar de lo que deben de ser las cosas, sino que también nos va a juzgar por las cosas que hicimos y las intenciones más profundas de nuestro corazón. Sí, yo quiero hacer mucho énfasis en este punto porque creo que es algo que nosotros tenemos que adueñarnos de ello, tenemos que impactarnos de ello. Alguien dijo que los cristianos debemos aprender a arrepentirnos de nuestras malas obras, y creo que esto, pues todo el mundo lo ha escuchado, ¿no? Todos hemos dicho, pues tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que venir a Jesús, tienes que confesar esas malas obras que has hecho para poder obtener el perdón del pecado. Y eso está bien, ¿eh? No digo que está mal, pero también debemos aprender a arrepentirnos de nuestras buenas obras. Sí, no me equivoqué, de nuestras buenas obras. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos las buenas obras con motivaciones incorrectas y eso no le agrada a Dios. Es decir, Dios no es un juez que se puede engañar. Tú y yo podemos cometer un delito aquí en la tierra y como decíamos en la lección pasada, se nos puede condenar por nuestros hechos y tratar de sopesar nuestras intenciones, pero jamás se va a poder analizar y cuantificar la intensidad de las intenciones de nuestro corazón de cómo hicimos las cosas. Pero ¿qué crees? Dios sí puede hacerlo. Hay veces que hacemos cosas buenas, pero nuestras motivaciones no son tan correctas. Por ejemplo, yo puedo ir a la iglesia no por agradar a Dios o por agradecimiento. Tal vez lo hago para buscar acercarme a Él y que Él me dé algo. Yo puedo abstenerme de un pecado por pretender ser alguien moral y que no hablen mal de mí, pero no lo hago por amor de Dios. Yo puedo dar al necesitado, pero no porque quiera honrar a Dios y porque quiera amar a mi prójimo, sino porque quiero recibir un reconocimiento, una alabanza de las demás personas por las buenas acciones que yo hago. Esto es pecado, porque todo lo que no se hace para la gloria de Dios y que no proviene de fe es incorrecto. De hecho, esto es muy importante enfatizarlo. ¿Cuál es el mandamiento más importante? No tenemos que interpretarlo. Jesús nos lo dice claramente en Mateo 22, 37, cuando le preguntan esto a algunos escribas y fariseos. Le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
¿Te das cuenta? Este es el mandamiento más grande que tenemos y en este se resume la ley junto con amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero vamos a ver algunos ejemplos de personas que hacían cosas buenas, pero con malas intenciones. Por ejemplo, tenemos cuando Jesús empieza a hablar acerca de los fariseos. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia de delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto recompensará en público. Mateo 6:5 dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que los demás hombres los vean. De cierto, te digo que ellos ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te va a recompensar en público. ¿Ves? O sea, estos hombres hacían cosas buenas. Dar limosna era algo bueno. Orar era algo bueno. Pero su motivación no era correcta. Y muchas veces nosotros somos así. Otro ejemplo muy rápido que quiero darte es acerca del hijo pródigo. Todos conocemos esa parábola y todos decimos, uy, qué bonito el padre, que perdona al hijo pródigo y no hacemos énfasis en lo demás. Tenemos que recordar que aquí los fariseos le están preguntando a Jesucristo acerca de de cómo es que él valora a las personas, porque ellos decían, yo soy alguien que ha cumplido la ley, yo soy alguien que trata de honrar a Dios, pero ¿cómo tú te puedes acercar con los publicanos y los pecadores? Y Jesucristo les da tres parábolas. Esta es la más conocida de todas. Y no me quiero enfocar ahorita en el hermano menor que va y desperdicia toda la fortuna del padre. Yo me quiero enfocar en el hermano mayor, haciendo énfasis en el mandamiento más importante que tenemos dentro de la ley moral de Dios. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Acompáñame por favor a Lucas 15:21. Y yo quiero que tú veas junto conmigo cómo este hijo realmente no amaba a Dios, ni se gozaba en el gozo de su padre. Él solo quería obtener las riquezas de su padre y usaba a su padre y su obediencia para obtenerlas. Pero él realmente no se gozaba ni se alegraba con la alegría del padre. Lucas 15:21, hablando de la segunda parte de la parábola, cuando ya el hijo menor viene y pide perdón, dice así. Y el hijo le dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y quiero que tú veas aquí, el padre estaba glorioso, estaba feliz, no cabía de alegría en su propia casa, en su propio cuerpo, él estaba extasiado porque recuperó a su hijo. Y yo me imagino que cuando llegó el hijo mayor, la reacción natural debería decir, ay, este hijo tuyo, el malvado, regresó. Él al ver la cara del padre debió haber dicho, qué bueno que mi hermano regresó porque mi padre está pleno, mi padre está feliz, mi padre está contento. Qué bueno que él regresó. Él no debía haberse fijado en todas las cosas que su hermano hizo. Él, si de verdad amaba a su padre, tenía que ver el gozo que su hermano menor y su arrepentimiento producían en el corazón del padre. Pero ve, date cuenta lo que el hijo mayor hace. Dice así el Lucas 15:25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, y salió por tanto el padre y le rogaba que entrase. ¿Te das cuenta que este hijo no amaba al padre? ¿Te das cuenta que este hijo solamente quería los bienes materiales, pero no amaba al padre? Porque si amara al padre, él se hubiera metido, se hubiera reunido a la fiesta porque entendía que su padre estaba pleno. Dice el versículo 29,
Mas él respondió. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este era tu hermano y estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. La parábola no tiene... Jesús no nos narra al final de la parábola. Pero yo quiero que aquí tú y yo podamos resaltar el corazón malvado del hermano. ¿Te das cuenta? Le dice: Yo te he servido todos estos tiempos, todos estos años, y nunca te he desobedecido, y a mí no me has dado nada. O sea, este hijo no servía por amor a su padre. Este hijo servía a su padre por interés a lo que él podía darle. Y cuando viene su hermano que despilfarró la tercera parte de la fortuna familiar, y su padre se regocija porque él viene arrepentido, el hijo no piensa en el padre, no piensa en la alegría del padre, no piensa en el gozo del padre. Él piensa simplemente en los gastos que se hicieron, en toda la herencia que se desperdició. Este hijo no amaba al padre. Entonces, por eso yo te digo, tenemos que aprender a arrepentirnos no solo de las cosas malas que hacemos. Eso está bien. También tenemos que aprender a arrepentirnos de las cosas buenas que hacemos cuando las motivaciones no son correctas. Porque, como dice este proverbio, a todos nosotros los hombres, nuestros caminos son rectos en nuestra propia opinión, pero Dios pesa los corazones, Dios pesa los espíritus. ¿Y qué va a suceder cuando Dios nos llame a cuentas? Cuando Dios nos diga: A ver, quiero cuantificar lo que hiciste. Y obviamente, no somos salvos por obras, queda claro, pero vamos a recibir recompensas por la obediencia que hacemos. Ahora, Dios no solamente va a decir: Bueno, cumpliste. Va a revisar, va a sopesar la intención del corazón que hay dentro de nosotros, el por qué hicimos las cosas. Y si las cosas las hicimos para su gloria, para su alabanza, por amor al Padre, esas obras van a ser palomeadas. Pero si esas obras fueron solamente un medio por el cual queríamos obtener la bendición de Dios egoístamente, sin importarnos Dios, sin importarnos su amor, sin importarnos más nada, como le decía a los fariseos, ellos ya tienen su recompensa. Si tú das la ofrenda por ser visto, ya tienes tu recompensa. Si tú das limosna, ya tienes tu recompensa. Si tú oras en la calle por querer ser visto, ya tienes tu recompensa. Del Padre no vas a recibir ningún tipo de recompensa ni alabanza. ¿Por qué? Porque esto también no le agrada a Dios. El segundo punto que quiero que analicemos tú y yo juntos se titula Obedeciendo sin racionalizar. Y lo sacamos del versículo próximo a Proverbios 16:2, es el 16:3, entonces acompáñame a leerlo. Dice así: Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Este versículo nos habla de la importancia de poder encomendar nuestras obras para que nuestros pensamientos sean afirmados. Y ahora quiero que aquí tú veas que Dios se va directamente al punto y no le da rodeos, ¿eh? Yo te quiero ser muy sincero, yo hubiera esperado que aquí el versículo fuera al revés o de cierta manera la estructura de la frase cambiara. Yo esperaría que dijera: Encomienda a Dios tus pensamientos y tus obras serán afirmadas. Pero no, dice al revés este versículo. Dios nos dice que primero tenemos que poner nuestras obras en sus manos y posterior a eso nuestra mente se va a aclarar. En este versículo Dios nos pide obedecer para entender y no nos pide entender para obedecer. Ojo, en ambos casos puede aplicar, pero aquí, repito, se nos pide obedecer para entender. De hecho, si vemos a lo largo de todo Proverbios y de la Biblia, vemos que continuamente se nos invita a poder alinear nuestros pensamientos a la voluntad de Dios, a interiorizarlos, a escribir la ley de Dios en nuestro corazón y en consecuencia a eso nuestra mentalidad sea cambiada y nuestros caminos empiecen a enderezarse y que podamos obedecer. Es decir, aquí normalmente se nos dice, tú tienes que entender, tienes que guardar la palabra de Dios y en consecuencia de eso vas a obedecer. Vamos a ver algunos versículos que mencionan esto. Por ejemplo, Deuteronomio 6 del 4 al 9 menciona este principio: Oye Israel, el Señor nuestro Dios,
El Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, ¿ves? Y las repetirás a tu hijo y hablarás de ellas estando en casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán en los frontales de tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Ves cómo aquí Dios le pedía al pueblo de Israel? Hey, mis leyes, mis mandamientos, yo necesito, yo te ordeno y te pido que los escribas en tu corazón, porque eso te va a ayudar a obedecer. Proverbios 3:1 vemos que sigue el mismo principio. Dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de años y de vida y paz te aumentará. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Atalas a tu cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón. Nuevamente vemos cómo Dios pide que la ley de Dios esté dentro de nuestro corazón y que guardemos los mandamientos. ¿Te acuerdas cuando hablábamos muchas veces de la palabra guardar, que era un cerco de espinas alrededor del mandamiento de Dios para protegerlo, para evitar que fuera robado, que fuera quitado? Aquí vemos que Dios nos dice el principio: si tú entiendes, vas a poder obedecer. Un último ejemplo en Proverbios 7:1 dice así: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda con sus palabras. Ves nuevamente aquí el principio es: tú necesitas entender para después obedecer. Y esto es correcto, no digo que no esté bien. Todos deberíamos de poner especial énfasis en meditar la palabra de Dios, en guardarla en nuestro corazón. Como veíamos en Proverbios, en rumiarla. Cuando dice meditar significa rumiar, que devolvamos la palabra que entra a nuestro estómago y que la degustemos y dejar que nos transforme. Pero aquí en Proverbios 16:13 nos enseña que a veces sobre la marcha de la vida debemos aprender a obedecer sin racionalizar las cosas, y en consecuencia, al obedecer la palabra de Dios, vamos a obtener una claridad de mente y de pensamientos. Y esto es porque muchas veces nuestra mente nos juega en contra y queremos hacer las cosas conforme nosotros queremos o conforme pensamos que es mejor, porque según las cosas no son tan malas o las cosas se pueden hacer de una manera diferente de lo que la palabra de Dios lo dicta. Te voy a poner un ejemplo muy práctico que a todo joven creo que le ha pasado, y si no le ha pasado, pues le pasará, y si no le pasará, pues qué bueno que no le pase nunca, ¿no? El ejemplo clásico que quiero ponerte es el noviazgo dentro de la juventud. Dios dice claramente en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 7, que no debemos de hacer despertar el amor ni hacerlo velar. Dice: Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que éste quiera. Cantares 2:7. También nos dice que como solteros, bueno, con ustedes, yo ya soy casado, pero como solteros deben ocuparse de agradar a Dios. Esto está en 1 de Corintios 7:32. Dice así: Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. ¿Te das cuenta? Aquí hay dos mandamientos: no hagas velar el amor ni lo despiertes antes de tiempo, y mientras tanto, ocúpate de las cosas del Señor y en agradarlo. Sin embargo, y para tristeza lo digo, vemos a muchos jóvenes y señoritas, no solo fuera de la iglesia, porque fuera de la iglesia se supone que no conocen a Dios, pero dentro de la iglesia vemos a estos jóvenes y señoritas que están más preocupados por obtener una relación sentimental en un tiempo incorrecto, lo cual claramente viola el primer mandamiento que vemos, y al mismo tiempo no se dedican profundamente en tratar de agradar a Dios. Y quiero que tú veas que no solamente es esto, sino que hay veces que incluso hay padres que tienen una mentalidad errónea. Tienen la mentalidad de decir: yo quiero que mi hijo me tenga confianza, es por eso que yo le permito que tenga novio o tenga novia, aunque no sea la edad, aunque yo sé que tal vez va a ser una relación de algunos meses, o sea que no se va a casar con ella, hermano, yo lo sé, pero quiero que mi hijo me tenga la confianza. O a veces nos dicen: prefiero saber con quién anda a que me oculte las cosas. O es mejor saber que tiene algo y no me mienta, que después yo me entere
por otro lado o se vaya de la casa o me salga con su domingo 7. Este tipo de pensamiento racional en donde el padre cede a los caprichos del hijo con tal de poder tenerlo de su lado como aliado y como amigo es precisamente lo que no debemos de hacer. Y también los jóvenes, cuando empiezan a buscar una relación, porque dicen, bueno, pues no pasa nada, pero yo quiero experimentar, yo quiero saber, es más, quiero conocer a la persona para, pues para saber cómo reaccionar en medio de un conflicto y para cuando yo me case, ¿sí? O sea, lo racionalizan, ¿no? Cuando yo me case pueda saber cómo actuar. Esto no es incorrecto. Estamos racionalizando nuestro pecado y en base a eso estamos flagrantemente desobedeciendo la palabra de Dios. Los padres racionalizan los mandamientos de Dios y ceden ante los caprichos de los hijos. Y estos mismos hijos racionalizan el mandamiento de Dios y cuando ven que el mandamiento de Dios no cuadra con sus deseos, simplemente los desechan. Y ojo, no te estoy diciendo que a ti como joven que va a venir un ángel del cielo y te va a tocar y místicamente te va a decir con quién te tienes que casar y no te va a preguntar si te gusta o no, o si es agradable. O sea, no, no va a ser así. Tampoco te va a preguntar si no son compatibles de carácter o no. Esto es un pretexto que yo escucho mucho. Es que ¿cómo voy a casarme con alguien que no conozco? El matrimonio es un llamado mutuo a la negación. Entonces, si tú te fijas en un hombre o en una mujer que tiene el carácter de Dios, los caracteres que ustedes puedan tener se van a someter a la palabra de Dios. Y no existe esta falacia de ¿cómo voy a saber si soy compatible? ¿Por qué? Porque si los dos obedecen a Dios, claro que van a ser compatibles. ¿Te das cuenta? No te estoy diciendo que en un futuro tú no vas a poder salir con alguien en un plan más allá de la amistad para poder tratar a esa persona y saber sus gustos, saber sus anhelos y saber sus intereses. Pero ojo, yo te estoy diciendo que esto tiene que ser en su tiempo y para esto tienes que estar maduro. Y el que uno esté buscando las relaciones sentimentales antes de tiempo es una clara señal de que no somos maduros. El punto aquí es que nosotros racionalizamos y decimos, no, no es posible, si yo sigo los mandamientos de Dios, yo no voy a poder obtener una buena pareja. Y los padres dicen, no, si yo encuadro a mis hijos en los mandamientos de Dios, ellos se me van a salir, se me van a escapar, van a hacer lo que quieran y yo no voy a poder tener el control sobre ellos. No van a tener confianza en mí, no van a ser mis amigos. ¿Te das cuenta cómo ponemos a evaluar el mandamiento de Dios y como que decimos, no, no es tan bueno, entonces mejor yo hago otra alternativa que creo que va a funcionarme mejor? Aquí Dios podemos ver que no se equivoca cuando dice que muchas veces tenemos la mente nublada por no obedecer. Este solo es un ejemplo muy vivido, por cierto, pero preguntémonos en nuestra vida diaria y cotidiana cuántas de las cosas nosotros tratamos de racionalizar y cuando las racionalizamos dejamos de obedecer a Dios. ¿Qué hay, por ejemplo, de estar muy ocupados y no tener un tiempo para Dios? Aunque está demostrado que cuando tú tienes un tiempo de oración e intimidad con Dios, te vuelves una persona más productiva. ¿O qué pasa cuando decidimos no ayudar al necesitado, racionalizando que si me despojo de algún bien material seré más pobre o tendré menos recursos y no creo que Dios ama al dador alegre? ¿O qué tal cuando estamos en un pecado y a veces decimos, ah, yo lo tengo controlado, solo voy a estar aquí por cierto tiempo y después me voy a dejar? Cuando Dios dice claramente que tenemos que huir de cualquier tipo de pecado. ¿O qué pasa cuando tenemos una relación en yugo desigual y decimos, bueno, al final de cuentas, pues yo sé que esto solamente es algo temporal, es algo para pasar el rato? Cuando Dios claramente nos pide que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, ¿te das cuenta? Nosotros decimos, pues al final de cuentas esto no va a ser algo permanente y lo voy a dejar en cierto tiempo. Aquí claramente estamos desobedeciendo la palabra de Dios. ¿O qué cuando dice en Proverbios que el que encubre su pecado no lo prosperará, pero el que confiesa y se aparta de él alcanza misericordia? ¿Cuántas veces por temor a las consecuencias no confesamos los pecados? Cuando Dios nos dice claramente, hey, si tú quieres tener el perdón de él, tienes que confesarlo. Y así puedo citar muchos ejemplos donde nosotros racionalizamos las cosas y por ende no logramos obedecer a Dios. Racionalizar el pecado jamás ha llevado a alguien a obtener la victoria sobre él. Eso es algo que quiero que nos quede bien claro. Y voy a ponerte un pequeño ejemplo de cómo esto sucede. Tenemos la historia de Jeremías. Jeremías fue un profeta en el tiempo del rey Sedequías. ¿Y qué sucede? Dios profetiza que la ciudad de Jerusalén va a ser tomada por
el rey Nabucodonosor. Sedequías va y le pregunta a Jeremías, oye, ¿qué hago? Dime. Jeremías le dice, oye, ¿sabes qué? Dios dice, si tú quieres que te vaya bien, entrega la ciudad. Dios te promete que Él va a ayudarte. Y vemos que Sedequías dice, híjole, pero si yo entrego la ciudad, entonces, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me van a quitar? Jeremías le dice, Dios te promete que te va a ir bien. Al final de cuentas, Sedequías termina no entregando la ciudad, terminan matando a sus hijos enfrente de su vista y después le quitan los ojos. Eso es terrible. Lo último que este hombre pudo ver en toda su vida fue la muerte y el cuerpo de sus hijos muertos. Después de esto sucede que el rey de Babilonia, pone por rey o por gobernador a Gedelías, hijo de Ahimán, en Mizpa. Esto lo podemos ver a partir de Jeremías capítulo 41. Entonces vemos que aquí dejan encargado a Gedelías y después de esto varios caudillos de Israel en su afán por la libertad matan a Gedelías y matan a todos los hombres que estaban con él. Que el mismo rey Nabucodonosor que había venido y derribado la ciudad, la muralla, había puesto por gobernador. Y después de esto, estos hombres, ya llenos de temor, llenos de miedo por la imprudencia que cometieron, se acercan a Jeremías y le piden consejo y que pida a Dios por ellos para que Dios tenga misericordia. Lo vemos en Jeremías 42:1. Dice así: vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y aquí tenemos, para no hacer la historia larga, que Jeremías ora a Dios y Dios nuevamente les da una orden que racionalmente no parecía algo lógico. Ellos se comprometen a obedecer lo que Dios dice, incluso mencionan en el versículo 6, sea bueno, sea malo, lo que Dios nos diga, vamos a obedecer. Entonces tenemos en Jeremías 42, 7 que Jeremías les dice una respuesta muy clara y contundente. Dice así, aconteció a cabo de 10 días que vino palabra de Jehová a Jeremías. Versículo 10 dice, si os quedáis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, y os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que he hecho. Ni temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor, no temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy para salvaros y librarnos de su mano. ¿Y tú qué crees que pasó después de que Dios les dio la clara instrucción de que se quedaran ahí en la ciudad de Judá y que Dios los iba a proteger? Ellos dijeron, sí, amén, Señor, aunque matamos al caudillo que el rey Nabucodonosor dejó, y aunque matamos a toda su corte, si tú dices que nos vas a proteger, yo confío en ti, voy a obedecerte. ¿Qué crees que hicieron? Lo racionalizaron y dijeron, no, no, Jeremías, tú estás mal, Dios no habló por ti, es más, vamos a huir a Egipto. Esto lo podemos ver en Jeremías 43:1, que todos estos hombres dicen, justo cuando Jeremías acaba de hablar, le dicen, tú estás diciendo mentiras. Tú lo que estás diciendo es para nuestro mal. Dios no habló por ti. Es más, vámonos todos a Egipto. E incluso se llevan a Jeremías a la fuerza a Egipto. Le dicen, ah, pues aunque tú dices eso, pues también vas con nosotros. Te vamos a llevar entre las patas. ¿Te das cuenta cómo racionalizaron los mandamientos de Dios? Perdón, racionalizaron. Y como no les hizo lógica en su mente, ellos dijeron, bueno, pues voy a hacer lo que a mí me parece mejor. Eso está mal. Nosotros no debemos de racionalizar nuestro pecado porque es precisamente lo que nos enseña este principio en este versículo. Debemos de obedecer. Aunque en nuestra mente, en nuestra cabeza, no nos cuadren los mandamientos, debemos de ser obedientes. Y en la medida que obedezcamos, Dios nos va a dar claridad de pensamiento y nos va a dar paz para obedecer, incluso aunque haya consecuencia. Debemos de obedecer a Dios incluso cuando obedecerlo no es la mejor opción, y cuando lo hagamos, Dios nos va a dar claridad de mente para ver que efectivamente esto es lo mejor que podíamos hacer. Yo te invito a que te acerques con algún hermano mayor, algún padre con tu padre de familia, si es cristiano, con algún amigo ya más avanzado en edad, y pregúntale, oye,
¿Tú tienes algún ejemplo en el cual Dios te pedía dejar algo que tú creías que estaba bien y tú no querías, pero cuando lo obedeciste, Dios te mostró que cuán bueno era esto y te trajo paz y te trajo bendición? Yo te reto que lo hagas y vas a ver que no va a ser ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni 20 los ejemplos en los cuales te van a decir, sí, es cierto, yo no quería dejar mi pecado, yo era así, yo hacía esto. Pero decidí obedecer a Dios a pesar de que mi mente me decía que no lo hiciera. Y al obedecerlo yo encontré bendición y encontré descanso. Chicos, no racionalicemos nuestros pecados. Aquí Dios nos dice, obedece para que tus pensamientos sean afirmados. Obedece. No importa que tú, a tu luz, a tu mente brillante, no le cuadre. Dios es más sabio. El tercer punto lo he titulado Yo versus Yo. Y lo sacamos este principio de Proverbios 16, versículo 32. Dice así: Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu del que toma una ciudad. Por último, yo quiero que nosotros veamos aquí cómo Dios nos dice claramente que dentro de un conflicto muchas veces es mejor evitarlo. Es mejor tener un dominio de la ira que tener músculos. Es mejor evitar la pelea que ser el más hábil para pelear. Y esto es impresionante porque muchas veces nosotros creemos que, sobre todo como jóvenes, a mí me pasó, no sé si a ti, pero de que no, yo todas las puedo, pónganme al que sea. Y nos sentimos en la flor de la juventud y en el ímpetu y queremos actuar de una manera muy precipitada. Pero Dios nos está diciendo como jóvenes, hey, es mejor que tú te tardes en airarte, que tengas dominio de ti, a que seas el mejor en las trompadas. Eso no importa, no importa que seas el más fuerte. Es mejor que tú aprendas a dominarte. Y quiero que veamos rápidamente dos ejemplos donde podemos ver que esto es real. Yo quiero llevarte al primer ejemplo donde podemos visualizar a Sansón. Sansón, sin duda, fue el hombre más fuerte que existió sobre la tierra. Pero ¿qué crees? Porque él era muy rápido en enojarse. La consecuencia que tuvo fue que le quitaron a su esposa y la mataron. Después él tomó venganza y todo eso. Y obviamente dentro de todo esto estaban los propósitos que Dios tenía para poder libertar a su pueblo y que Sansón buscaba pleito con los filisteos. Pero yo quiero, eso no demuestra y no quita el hecho de que Sansón era una persona que no tenía control sobre su carácter a pesar de ser un hombre, el hombre más fuerte del mundo, ¿me entiendes? No importaba eso. ¿De qué le servía la fuerza si al final de cuentas perdió a su primera esposa por causa de un simple berrinche? Acompáñame a leerlo. Voy a ir leyendo por partes. Entonces, voy a citar el capítulo, versículo y voy a empezar a darle lectura porque me voy salteando para contarte la historia muy rápido. En Jueces 14:1 dice: Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. En el versículo 19 dice: Y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de sus vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido su enojo se volvió a la casa de su padre. Aquí lo que pasa en medio es que Sansón les pone un enigma y les dice: Oye, si tú me declaras este enigma, pues yo les voy a dar una ropa, una muda de ropa a cada uno de ustedes, y ustedes, si no pueden adivinarlo, ustedes me dan una a mí. Estos filisteos, al final de estos 7 días, empiezan a presionar a la mujer de Sansón y le dicen: Si no me dices, si no le sacas la sopa a Sansón, te vamos a matar. Entonces, Sansón, al final de cuentas, termina dándoles el enigma a su mujer, y entonces la mujer se lo dice a los filisteos, y los filisteos en cierta manera le ganan la apuesta y adivinan el enigma de Sansón. Entonces Sansón pues se enoja, se molesta y va y mata a 30 hombres de ellos y les quita la ropa a los cadáveres y dice: Pues aquí está lo que apostamos, ¿no? Déjenme en paz. Y te das cuenta que dice que en su enojo se vuelve a la casa de su padre. Y como Sansón ya no habitó con su mujer, ni siquiera consumó el acto tal cual de matrimonio. En Jueces 14:20 dice que la mujer de Sansón le fue dada a su compañero, el cual él la había tratado como su amigo. A uno de ahí de los de la mesa, la mujer de Sansón
se le fue dada. ¿Por qué? Porque Sansón simplemente no tuvo dominio sobre su carácter y se molestó. Y como decimos muchas veces, ya no juego y se fue, ¿no? Cuando estaba en su propia boda y por causa de esto su mujer le es dada a su prójimo. En el 15:1 dice así, que ya cuando se le baja el enojo, Sansón quiere ir a ver a su esposa. Dice, aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo, entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella, me persuadí que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor, ¿no es más hermosa que ella? Tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 30 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada una de las dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembradíos de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno de Timanteo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. ¿Te das cuenta? O sea, al final de cuentas, quien dejó a la mujer fue Sansón. Y es correcto que, pues ya estaban casados, estaban en la ceremonia. Tal vez no tendrían por qué haberle dado la mujer a su prójimo. Pero Sansón no tenía por qué haberse ido. ¿Pero por qué se fue? Por su berrinche, por su enojo, porque no tuvo dominio. Y a pesar de ser el hombre más fuerte, no pudo servirle de nada su fuerza cuando mataron a su mujer. Él simplemente tomó venganza y se fue. No se preocupó por la mujer que estaba ahí ni por su padre. Simplemente dejó que los mataran. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿de qué le servía a Sansón tanta fuerza? ¿De qué le servía a Sansón ser el más fuerte, que podía cargar una ciudad, que podía ser atado con cuerdas nuevas y romperlas, si podía matar hasta un león y despedazarlo, si él no tenía dominio de su carácter, si él era explosivo? ¿Te das cuenta cómo se cumple el principio de Proverbios 16:32, donde dice que es mejor el que tarda en agradarse que el fuerte? A Sansón no le sirvió de nada su fuerza para poder retener a su mujer y luego para evitar que la mataran. No le sirvió de nada. ¿Por qué? Porque su carácter impetuoso lo dominaba. Su carácter, su enojo, su molestia era más fuerte que su fuerza. Y esa fue una de las debilidades de Sansón, aunque él era más fuerte que cualquier otro hombre. La segunda parte del versículo dice, y el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Y aquí quiero ponerte otro ejemplo muy rápido de lo que de que esto que dice la palabra de Dios es cierto. Y el ejemplo que quiero ponerte es el de David. Dice la palabra que el hombre que es capaz de dominarse a sí mismo es más fuerte y tiene más mérito que aquel que domina una ciudad. Y mira que dominar una ciudad no es una cosa pequeña, es una gran proeza. Pero a los ojos de Dios es más valioso y es más virtuoso el que puede autocontrolarse que el que puede dominar a los demás. Dios no está impresionado porque tú puedas ejercer dominio o liderazgo o violencia sobre X o Y persona. A Dios no le impresiona eso. A Dios le impresiona que yo y que tú podamos dominar nuestro cuerpo, podamos dominar nuestra boca, nuestros ojos, nuestra mente, nuestras manos. Eso es lo que a Dios le agrada. No el que podamos dominar a los demás. Perdón, voy a decirlo así, agarrarse a trompadas cualquiera. Pero someter su propia carne, no todos lo pueden hacer. Eso es una realidad. Vemos, por ejemplo, el caso de David. En 2 de Samuel 5:6 vemos cómo él toma la ciudad de Jerusalén. Entonces dice así. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo aquel que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo entrará en la casa. Y David
moró en la fortaleza y le puso por nombre Ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hasta adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose y Jehová de los ejércitos estaba con él. Aquí vemos la descripción claramente de cómo David toma dominio sobre Jerusalén y que incluso los jebuseos le decían, si te atreves a venir, aún los cojos con sus muletas y los ciegos te van a echar, no eres fuerte, no vas a poder hacerlo, bastan los ciegos y los cojos para echarte fuera de aquí. Y vemos aquí cómo David, con la ayuda de Dios y con sus hombres, logra entrar en la ciudad de Jerusalén. Él dominó esta ciudad, él logró hacer lo que sus enemigos decían que no iba a poder hacer. David tiene mucho mérito, pero ¿qué crees? Una de las cosas que a veces David no logró tener era autocontrol. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de cuando él está con Betsabé. Dice en 2 de Samuel 11:1, todos sabemos este pasaje, de cómo David, cuando ve a Betsabé, la codicia manda a preguntarle, dicen, hey, ella es mujer de Urías Heteo, en pocas palabras, ella está casada, y a David no le importa. David dice, pues tráiganmela, y la traen y se acuesta con ella. Y ya después ella, según se purifica, ¿no? O sea, qué obediente a la ley de Dios, ¿no? Después de tener relaciones se purifica, pero rompe el mandamiento de no adulterar. O sea, está la contradicción que tenían tanto David como Betsabé. Después vemos en 2 de Samuel 12, del 7 en adelante, que Natán confronta a David y le dice que todo lo que él hizo en secreto y por causa de su pecado, la espada jamás se va a apartar de su casa y que lo que él hizo en secreto lo va a hacer en público. Dice así, cuando le está poniendo la parábola del hombre que tiene una sola oveja y que llega un hombre rico y que hace que sacrifican su propia ovejita, la cual era muy amada de este hombre, cuando el otro tenía varias. Dice así, entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre, y así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel. Y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías se te heriste a esa espada, y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol. Porque lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré todo esto delante de Israel a pleno sol. Y aquí podemos ver cómo esta profecía se cumplió, ¿eh? O sea, de hecho, vemos que Absalón, el hijo de David, se levanta contra él y usurpa el trono. ¿Y a David de qué le sirvió ese ejército con el cual él conquistó Jerusalén? Si al final de cuentas, a Absalón, en cierta manera, reinó un tiempo en Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que David dejó las concubinas en su casa y que Absalón puso una tienda a plena luz del día en la terraza del palacio y que se llegaba con todas las concubinas de su padre. Entonces, tanto la espada como la violencia que él tuvo hacia Urías por matarlo y al llegarse con Betsabé, Dios retribuyó ese pecado en David. Entonces, ¿te das cuenta? Es correcto lo que dice la palabra de Dios. Tiene más mérito aquel que se tarda en airarse que el que es muy bueno para el que es muy fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. A David le trajo muchos beneficios el poder estar honrando la palabra de Dios. Dios no lo premió, Dios jamás alabó a David por tomar la ciudad, ¿te das cuenta? Pero cuando David fue fiel, Dios sí alabó a David, Dios habló bien de él, le decía, este hombre es un hombre conforme a mi corazón. Pero jamás vemos en la Biblia que Dios dice, uy, David es el campeón porque conquistó Jerusalén. No, porque a Dios no le impresiona eso. A Dios le llama la atención que nosotros tengamos la capacidad de poder autogobernarnos. Pero para podernos autogobernar, tenemos que ponernos nosotros primeramente bajo el señorío de Jesucristo y de su Espíritu Santo y obedecer.
En la medida que nosotros empecemos a obedecer, Dios nos va a dar fuerza para seguir obedeciendo. Pero si nosotros no nos proponemos obedecer, Dios no va a actuar por nosotros. Dios nos va a bajar y va, si mis manos roban, Dios no va a quitarme la mano de robar, ¿no? O sea, Dios quiere que haya en mí el deseo y Él me va a ayudar a resistir la tentación. Pero Dios dice que es más importante, es más fuerte aquel hombre que puede tener dominio sobre su cuerpo, sobre sus pensamientos, sobre su carácter, que aquel que es muy fuerte o que puede hacer proezas, ¿vale? Entonces yo te invito a que nosotros apliquemos esto a nuestra vida, que seamos jóvenes, que sean señoritas, que pueden ser capaces de autocontrolarse, de dominarse, que no importa las proezas que puedan llegar a ser, esto no es algo que Dios alaba, esto no es algo que Dios dice, uy, me impresionaste, ¿no? De hecho, Dios lo dice en Isaías, cuando empiezan cuando terminan de construir su templo, dice, bueno, este templo está padre, pero quiero que yo te diga, que tú te enteres que el cielo y la tierra son el estrado de mis pies. Este templo, yo no puedo habitar en una casa hecha por manos de hombres. Eso no me impresiona, no me atrae. Dice, pero esto miraré desde los cielos, aquel que es pobre de espíritu y tiembla ante mi palabra. Eso es lo que llama la atención de Dios, eso es lo que le impresiona. Entonces, si nosotros queremos que Dios se asome desde arriba y diga, hey, tú muy bien, pues precisamente tenemos que temblar ante la palabra de Dios y obedecerle, ¿vale? Pues quiero terminar esto mandándoles un fuerte abrazo, un saludo. Reciban un saludo de parte de todo el equipo de Iglesia Casa de Oración Zumpango y de la Iglesia Juvenil. Les amamos, les bendecimos y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes.